Adelfa. Ade. Kikiri. ¿Qué? Kikiri. ¿Kikiri, kikiri, qué? Me aparece un gallo. Kikiri, kikiri. Mira, ¿te enteraste lo de Víctor? Sí, pues sí, pues no, pues. O ya, pues. Cutimí, cutimó, cutifá, ¿eh? Hola, soy Julián Melens y este es mi canal de YouTube. Estoy celebrando un año en Santiago. Sí, en el mes de agosto cumplo un año que salí de Venezuela, con el detalle delicado de que también es un año sin ver a mi hija Amelia. Pero bueno, este año ha estado lleno de alegrías, sí, de tristezas también, pero ha sido el año más intenso de mi vida, ha sido el año que me he sentido más vivo durante todos mis 29 años. Así que hoy lo celebramos, quiero compartir con ustedes los mejores momentos en YouTube de este año. A todos muchas gracias por haberme ayudado a ayudar a muchos venezolanos y me siento orgulloso también por haber ayudado a otros a ayudar a otros venezolanos. Sí, así como suena el juego de palabras. Muchísimas gracias por estar, por los deseos, por celebrar conmigo este nuevo año que comienza, que esperemos que sea el doble de fructífero, que sea igual de intenso, pero al mismo tiempo que tenga más alegrías y que pueda en este año reencontrarme con mi hija Amelia. Esperemos que este año sea posible. Así que a todos muchas gracias por estar. Espero que se disfruten este compilado de videos. Así que nada, espero que la pasen tan bien como la pasé yo editándolo. Los quiero mucho. Gracias de verdad por sus deseos. Porque así es que se gobierna. Hola, soy Julián Melens y... pues ahora la sirena. ¡Se quemó! Así es que se gobierna. Le pusieron a Simón Díaz, que era el que cantaba este de la canción de... ¿De qué era? Ay, de la leche. Chinazo. Chinazo. Ya somos más de 150 suscriptores. Muchas gracias. Sadunca, sadunca, sadunca. Papá, lánchame las greñas. Venezolana es la que va a ver mi video. Y no, hay muchos chilenos que te dicen, vamos, échale bola. Sí, no dicen échale bola, no son venezolanos. Ay, me caigo. Hasta los perros esperan en la calle esperando el verde para pasar. No son huevones, si se meten en rojo lo van a matar. Y solamente 5 billetes de 1000 y con eso por usualidad. Pa' normal, bachaqueadita, bachaqueadita. Si eres de los venezolanos que ante un billete falso dices, trae para acá que yo lo meto. Si eres de los venezolanos que preguntan en el aeropuerto si puede llevar queso blanco en la maleta de mano, quédate, puede que seas mi mamá. Yo todavía, bueno, ya estamos fuera de Venezuela, ya es otra cosa, ¿no? Ya de aquí adelante nos toca comenzar ahora sí nuestra aventura de emigrar. Como le digo a mi familia, en juego. Soy John Connor, líder de la resistencia. Ya estamos en Santiago. Ya estamos aquí, señores. Esta es la ciudad de Santiago. ¿Y a quién no le va a gustar estar bien enamorado de una muchacha bonita, buena por los cuatro lados? Bueno, colocar esto mandado por nuestro país. Tiene más cobertura que las sesiones de la asamblea. Comic Sans, la otra letra. Y yo pensé que nosotros éramos los más friki de esta. Mira esta vaina. ¡Dale! ¿Cómo fue que terminaste ahí? Estamos en el Parque Quinta Normal. Venimos a conocer algunos de los lugares que nos permite esta hermosa ciudad de Santiago. Con las lanchas, uno que otro pato. Ya encontré los patos, ¿viste? Los patos, ¿dónde están los patos? Los patos, aquí están los patos, ¿eh? Les voy a mostrar los patos. Están los patos, sí. Mira los patos.
amigote. Amigote, qué rico. ¡Gay! Mi amigo Julián Merens, bien youtuber, también muy popular, de hecho, más popular que yo incluso, el hijo puta. Uno. Un punto ahora, perfecto. Maldita sea, no pagó. Que es la temporada, entonces, evidentemente, hay un poco más de calor que cuando nosotros llegamos. Marica, esa no, ¡viva Chávez! ¡Expropiese! Migrar es para valientes. Emigrar no es... ¡Ay, me voy y fiesta en América! No. Emigrar es para valientes. Si tú vas a emigrar, tienes que saber que hay un porcentaje de probabilidad de que te vaya mal. Y ese riesgo tienes que correrlo tú. Ese riesgo lo vas a correr tú, no lo voy a correr yo, no es mi culpa, no es culpa de nadie. Yo solamente voy a tratar de serte sincero, que entiendas con cuánto mínimo puedes venirte a Santiago, ¿ok? Pero emigrar es para valientes, vienes a trabajar, vienes a echarle bolas. $1,868 y le podías alcanzar para 3 meses. Claro, vienes en modo sobrevivir, no vienes a fiesta en América, como dije al principio. Mi vida tiene la mala mañana. Es diferente a lo que se esperaba. Cuando menos crees, da la vuelta. Para vivir como quiero, a cadena suelta. Desde pequeño siempre fui diferente. No mataba pajaritos porque me parecía inconsciente. Nunca le tuve miedo a la oscuridad, porque los monstruos verdaderos viven en la realidad. La música y las luces llegaron en la adolescencia. En ese momento llegó el despertar de la conciencia. Yo leía mientras mi pana pedía, yo cantaba mientras mi pana fumaba. Disfruté de todas las formas del arte y de la expresión de las costumbres de mi tierra y de su tradición. Venezuela, el calipso de las islas, los tambores de la costa, los huevos. Desde mi pueblo, Menegrande y San Timoteo. No importa ser el primer país exportador de petróleo, mi hermano, somos el primer país exportador de venezolanos. Tú eres lo mejor que tenemos, pana. Venezuela eres tú, donde quiera que tú estés. Lo mejor de Venezuela eres tú. Aprovechemos la diáspora de venezolanos para irrigar todo el mundo de nuestra costumbre, de nuestra tradición, de nuestra alegría, de lo mejor que tenemos, pana. Venezuela eres tú. Defiende tu cultura, defiende tus tradiciones. Deja de imitar el acento de donde estás. Tu acento es tuyo, pana. Defiéndelo. Ahí tienen, ¿ves? Esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia. Esa es la diferencia entre un venezolano y el resto del mundo, el resto del universo. No es que no nos pasen cosas malas, es que somos positivos ante la vida. Estamos vivos, estamos respirando. Tenemos cosas que celebrar. Eso es Venezuela, carajo. Si no te gusta, dale me gusta. Si te caigo mal, dale me gusta. Si te parezco sexy, atractivo, si le gusta a tu novia, dale me gusta. Dale me gusta siempre, dale me gusta siempre, siempre. ¿Qué se siente pagar con la cartera de otro bulo? La historia de mi vida. ¿Y cuál será? Ládrame. ¡Qué perrita! ¡Ay, qué perra, mi amiga! ¡Qué perra, qué perra! ¿Qué mensaje para ti, Sacha, mi amor? Sacha. Aquí hay chía, Sacha. Ay, que no voy a toda la plata. Así que... Creo que te tengo aquí. Míralo. ¡Gay! Sí, te quiero mucho, te amo mucho, pero tú eres la vaca y yo el toro. No. ¡Te extraño, papi! ¡Chelo! ¡Encontré una casa de retro! ¡Ven acá! Ya fue el caso que fue de un cumpleaños. Iba a ser de Frozen. Y hoy muy lejos de ti trabajando para que no te falte nada, ninguna oportunidad.
Pero ¿qué hago si pediste al niño Dios en la carta de Navidad? Tráeme a papá.